sectorial se elaboró con una subvención que otorgó la Alianza Mundial para la Educación y que está ya en estos momentos a nivel de edición final el documento, y contempla un diagnóstico, por un lado, de los problemas, que muchos de ellos ya sabemos cuáles son, todos lo sabemos, pero también las maneras de abordaje de eso. Y como no se puede abordar todos los problemas de un solo, se priorizó con algunos de los temas. Uno de los temas más importantes para nosotros es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación, para que deje de ser ese archipiélago disperso y se convierta en un solo sistema donde la educación prebásica se integra y ayuda al éxito en la educación básica, la básica ayuda al éxito en la educación superior, la media, y la media a la educación superior, y donde todo el proceso de la persona, de la educación a lo largo de toda su vida, es un solo proceso integrado. También tiene que ver con la inclusión del sistema educativo hondureño a la sociedad del conocimiento, porque estamos en el siglo XXI. Hoy en día es una nueva educación, es una nueva pedagogía. Hay nuevas teorías, hay nuevos paradigmas y hay mucha tecnología que tenemos que incorporar en el modelo educativo. Tenemos también el tema de la calidad. Hoy en día la calidad se mide. Los otros países que han estado trabajando en esto, que se nos han adelantado, pasaron por la prueba PISA. Nosotros este año estamos terminando un trabajo que ya se había iniciado por autoridades anteriores, y la decisión es si el otro año le entramos ya en serio. Esto ha sido preparatorio, pero ya el otro año sería entrarle en serio a la prueba PISA. Si entramos a la prueba PISA, la mayor probabilidad es que en el primer año que hagamos la prueba, Honduras quede en último lugar, como ha sucedido siempre con todos los países que estuvieron previamente ahí, República Dominicana, Perú. Lo bueno de eso no es que caiga el país en último lugar, sino que a partir de ese momento se le da un mapa de ruta sobre cómo salir de ese lugar y mejorar la calidad de la educación. Y a partir de ahí uno trabaja con estándares de educación y puede ir midiendo los avances paulatinos. Nosotros pensamos que en la hoja de ruta eso podía ser muy útil para Honduras. Temas adicionales a ese está lo del acceso a la educación. Nosotros tenemos que encontrar la manera de vincular a las personas en el sector rural, la gente que está más alejada de las comunidades más desarrolladas, y esas personas de repente haciendo uso de la tecnología, como de la energía solar, para poner antenas en aquellas comunidades que quedan en montañas donde no llega ni la energía eléctrica, pero de repente nosotros a través de la energía solar o la energía eólica, y ya estamos previendo un proyecto con la ANE en ese sentido, pudiéramos tener la oportunidad de auxiliar a esas escuelas y dar una mejor calidad de la educación, aunque se encuentren alejadas. Pero un punto toral que no me puedo callar sin dejar de mencionarlo es el tema de la formación de los docentes. Hay una deuda en ese sentido muy grande. Nuestros profesores, tanto la formación inicial, que hoy en día está en manos de la Universidad Pedagógica Nacional en su mayor parte, y un poco con la Universidad Nacional Autónoma, esa es la formación inicial. ¿Cuál es el maestro del siglo XXI que necesitamos? ¿Qué tipo de perfil de joven queremos formar? De eso depende qué tipo de perfil de maestro tenemos que tener para que forme a ese joven. Y eso tiene que ver con la pedagogía del siglo XXI. Pero por otro lado, tenemos que capacitar a los 60.000 docentes que tenemos en este momento dando clases y que ellos no han recibido estos tipos de capacitación. Tenemos que ayudarlos con el tema de las tecnologías del siglo XXI, etc. Así que los retos son amplísimos, son entre ahorita y 2030, y estos primeros 4 años lo que nos tocará será sentar las bases de todo ese proceso.